Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hoy Probamos Retro versión Mega Drive. Lo primero de todo, comentar que este vídeo está siendo grabado después de haber hecho ya Final Fantasy IV, de haber grabado Final Fantasy IV y de haber grabado el Hoy Probamos Retro de Super Nintendo. Bueno, casi todos los vídeos que quiero hacer de Hoy Probamos Retro Super Nintendo. Me faltan 2-3 días para que termine de publicarse en el canal Final Fantasy 3 y lo siguiente es este Hoy Probamos Retro de Mega Drive y he decidido añadir, no lo sé, 2-3 vídeos, no tengo ni idea, ya veremos a ver, 2-3 vídeos. ¿Qué vídeos voy a...? Oh, un segundo, me meto aquí en Options y así no me salta la demo. Vale, ¿Por qué he decidido continuar con esta serie antes de publicarla? Porque, bueno, se supone que más adelante pues cogeré más juegos, seguiré trayendo cosas y tal. Vale, lo que voy a traer a partir de este número 9, creo, van a ser juegos única y exclusivamente japoneses. Japoneses, que solamente hayan salido en Japón. Vale, este exactamente... Tiene una historia muy curiosa. Sí salió en Europa y salió en Estados Unidos, pero la historia es un poco larga. Primero quiero darle las gracias a un canal de YouTube, un chico británico. Se llama Top Hat Man Gaming o Gaming Man, algo así. Es Top Hat, su icono es un sombrero alto. Seguramente cuando a la hora de publicar el vídeo se me olvidará ponerlo en la descripción porque nunca... pongo nada en la descripción del vídeo, pero si tenéis problemas me lo dejéis en comentarios. Oye, pues quiero ver el vídeo de este chico y tal, y yo os dejo el link con el vídeo, os dejo el canal por si os queréis suscribir a su canal o cualquier cosa. Es muy 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 british el chico a la hora de hablar, pero la verdad es que tiene un par de vídeos que son los dos que he visto yo que me han parecido muy interesantes y que me ha dado la idea para continuar estos Hoy Probamos Retro y la verdad es que pues, me ha servido de mucha ayuda. Básicamente los dos vídeos que he visto de su canal han sido 25 juegos que nunca salieron de Japón, de Mega Drive o de Genesis, y 25 juegos que nunca salieron de Japón, de Super Nintendo. Algunos, bueno, muchos los conocía en mayor o menor medida, otros me han sorprendido. Este es uno de ellos. Y este lo he querido traer por el mero hecho de que cuando nosotros nos recogemos un ROM set o nos descargamos un montón de ROMs o tenemos nuestra colección o lo que sea, normalmente nunca le hacemos caso a los juegos japoneses. Y es un error. Vale, de cada 100 juegos que nosotros vayamos a probar japoneses, 90... no los vamos a tocar en nuestra vida. Los vamos a poner, los vamos a arrancar y los quitamos. ¿De acuerdo? Eso es de acuerdo. O porque necesitamos saber algo del texto, o porque no nos enteramos de la misa a la mitad, o porque son auténticas japonesadas que no nos molan mucho, etc. Pero hay muchos juegos, sobre todo en Mega Drive, shoot'em up, que no necesitas nada. Es aprenderte el control de la nave y punto. Y a pegar tiros y a destruir a los enemigos. O juegos como este, que es un plataforma, salto y disparo y punto. Además, jugar juegos japoneses tiene algunas ventajas o desventajas, pero por lo menos siempre tiene curiosidades. Normalmente la versión japonesa, básicamente en arcade, pero en consola también funciona, también pasa lo mismo. La dificultad está variada, normalmente. En arcade normalmente los juegos japoneses son más sencillos que los juegos americanos o europeos. Siempre, sistemáticamente. Bueno, sistemáticamente. ¿Vale? Lo normal es que sean más sencillos los juegos japoneses. La versión japonesa de los juegos, no los juegos japoneses. Además, suelen haber modificaciones, suelen haber reskins, como es el caso que nos ocupa ahora mismo. Suelen haber incluso cambio en la jugabilidad de... Estoy acordándome ahora mismo del Double Dragon 3, que lo comentó Néstor de Con 5 Duros. En el, creo que es el Double Dragon 3 de la versión arcade.
es completamente injugable, es imposible acabárselo con un crédito de la versión normal, la ROM padre de MAME, pero en cambio la versión japonesa sí se puede hacer, simplemente porque el sistema que tiene de vida, de barra de vida y de compra de objetos y de movimientos especiales es mucho más asequible en japonés que en la versión para todo el mundo. Bien, ¿por qué este juego, que además ni siquiera he dicho el nombre, pero os lo digo, es Magical Hat no Butobi Turbo, exclamación, Daibouken? No sé cómo lo pondré en el título del vídeo porque no creo que quepa. Bueno, Magical Hat. Este juego japonés concretamente es un reskin. ¿Qué es un reskin? Para aquellos que no lo sepan, básicamente es coger un juego y cambiarle, bueno, diga, perdón, esto no es un reskin. Lo que se hizo con la versión europea y americana sí es un reskin. Este es el original. Vale, básicamente lo que se hace con un reskin es cambiar algunos elementos, algunos sprites de un juego o la ambientación o le cambias algo para que sea el mismo juego con un aspecto completamente diferente. Clarísimo ejemplo de ello, Doki Doki Panic. Juego japonés de una familia árabe que tiene alguna movida con las verduras y tienen que ir de mundo en mundo salvando las verduras y acabando con un tirano al final del juego. Vale, el juego a lo mejor no lo conocéis, pero si os digo que es Super Mario Bros. 2 versión europea, si os suena más. El Super Mario Bros. 2 que salió en Japón era idéntico al Super Mario Bros. 1 de NES. Y nunca salió de Japón hasta que salió Super Mario All Stars, que era pues el cartucho que, metiéndole algunos pequeños cambios gráficos, ponía el Super Mario Bros. 1 en los levels, Super Mario Bros. 2 europeo y el Super Mario Bros. 3. Entonces, lo que decidieron los de Nintendo Japón fue cambiar los sprites de la familia esta árabe. Digo árabe porque no lo recuerdo ahora mismo, pero vamos, vas en una. Hay desierto prácticamente en casi todos los niveles. Volamos en una alfombra voladora, etcétera. Pues imagino que sería. Imagino que sería. Que era árabe. Además, es que estoy casi seguro que llevan turbante y toda la historia. Y la música también recuerda bastante, etcétera. Entonces, decidieron cambiar los iconos, o sea, los personajes, los sprites de los personajes, y decidieron cambiarlos por Mario, Luigi, la princesa y Toad. Y tenemos, pues, nuestro Super Mario Bros. 2, que para ellos es el Doki Doki Panic. Vale, pues esto es lo mismo. Esto es un reskin. Perdón, hay un juego en el ROM set que llegó aquí a España y que se pudo jugar. A mí, personalmente, no me dijo mucho en su momento, ahora lo tendré que ver con otros ojos, que se llamaba The Cap Attack. Juego con gráficos bastante oscuros, bastante más adultos, mucho más adultos que este, y con una curiosidad añadida, y era que bueno, pues si te ponías a jugarlo, sí, podría ser que te recordara a otro juego de Master System, pero se le parecía lo mismo que un huevo una castaña. O sea, perdón. Perdón. Como decía, se parecen lo mismo un huevo y una castaña. O sea, no se parecían absolutamente en nada. ¿En qué se parecen? Digamos que este juego, que es el original japonés, es el eslabón perdido. Y ahora cuando lo veáis, os daréis cuenta de que realmente es muy, muy, muy parecido. Vamos a cambiar aquí el control. Sí, disparo, salto y ventana. Vale. Bueno, pues empezamos a jugarlo. No me interesa haber metido todo este rollo sin enseñar el juego, porque enseñar el juego es lo que menos me interesa. Simplemente me interesa que veáis qué juego es. Básicamente, el The Cap Attack es un juego mucho más oscuro, lo dicho, mucho más adulto, más para adolescentes que este, que parece más infantil desde un primer momento. Pero si os fijáis en pequeños detalles, este puño a mí me suena. Y este huevo, que no era un huevo antes, que era una mosca, que lo lanzamos y con el mismo movimiento luego vuelve a nosotros, suena también bastante. Es una secuela, es un spin-off, está basado en ni idea, pero es Psycho Fox o Psycho Fox de Master System, un juego que ya le hice su hoy probamos retro,
de mis juegos preferidos de plataformas de Master System, una auténtica delicia. Y bueno, si tenéis dudas, bueno, a ver, vamos a ver si me puedo cargar el pajarraco ese primero. Ahí está. No, me los he cargado los dos. Pero, si os fijáis, cuando saltamos encima de los enemigos, los dejamos primero paralizados y después los chafamos del todo. También sucedía en el Psycho Fox. Lo que no se puede hacer en este Psycho Fox, o por lo menos yo no lo he descubierto, porque esto lo he descubierto, este juego lo he descubierto hace escasamente 2 horas. He estado jugando un poquitín, nada, he hecho 3 niveles escasos. Bueno, he llegado al primer jefe. Bueno, pues aquí veis, tenemos distintas pociones, distintas, así como cápsulas, parecen así unos circulitos de colores, distintas pastillas, la moneda con la B de bonus, es para eso, para los bonus que hay al final de los niveles. El primero es una máquina tragaperras, el segundo es idéntico o muy parecido al que había en Master System. Y como podéis ver, el juego es aparte de muy bonito, o sea, muy típico de 16 bits, pues es muy, no sé, muy, lo he dicho, muy, muy bonito de ver y muy parecido en, quita las, exceptuando las transformaciones, pero la forma de manejarlo es muy parecida. Lo que sí tenemos nuevo es si saltamos y pulsamos, machacamos repetidamente el botón de salto, hacemos un movimiento como el que hace Yoshi en el Super Mario World 2, nos mantenemos un poquito más de tiempo en el aire, pues, ¿lo veis? Nos mantenemos así un poquito más de tiempo en el aire. Y por lo demás, todo es exactamente lo mismo. Cogemos más inercia o menos inercia dependiendo de la velocidad que llevemos. Si nos golpea un enemigo mientras llevemos el huevo este, que antes se parecía una mosca, en la espalda nos quitan un toque, es como una especie de protección. Y si no lo llevamos, pues perdemos. Ahí podía haber saltado, si me hubiera. Bueno. Al igual que el Psycho Fox y al igual que otros juegos como Sonic, por ejemplo, tenemos la opción de ir por distintas rutas. O si nos caemos, no nos vamos al precipicio, sino que nos vamos a una ruta inferior. Aquí, por cierto, este punto me ha dado un poco de follón la primera vez que he jugado, porque no se puede continuar hacia adelante. La única forma es ir por ahí arriba, pero no había forma. Hasta que me he dado cuenta que de todas las palmeras que hay en la pantalla, esta tiene plata, es plataforma. Las demás no. Y pues llegamos fácilmente. Cogemos una moneda para el bonus. Y ya nos dejamos caer un poco. Cuidado con la lava que quema. Pasamos. Enemigos. Lo estoy encontrando bastante más sencillo. Bueno, exceptuando el jefe que me ha puesto verde a hostias. Pero, o más bien porque se va moviendo de derecha a izquierda y no sé cómo esquivarlo. Así que siempre me llevo una hostia, pero bueno. Y nada, pues terminamos el primer nivel. Pero bueno, como digo, no me interesa más que conozcáis la historia de cómo se ha hecho un reskin. Un reskin de un juego que era este Magical Hat no Butobi Turbo, y se convirtió en un juego muy muy diferente. Si no lo conocéis y queréis verlo, en un momento le hago uno y probamos, lo enseño en 5 minutos, lo igual me lo dejáis en comentarios o cualquier otra cosa y ya está. Chico, para ya, hombre, para. Nada. Nada. No me dan nada. No hay suerte en las máquinas tragaperras. Están trucadas. Sí, lo he dicho, si no lo conocéis, pero bueno, es un juego bastante conocido del catálogo de Super Nintendo. Del montoncillo, lo llamaría yo. Hay gente que supongo que habrá gente que le guste. Así que tampoco. No lo voy a poner a caer de un burro porque tampoco es peste. Pero jamás pensaría que es la segunda parte o una continuación de. Me he equivocado mucho. Me he equivocado mucho. Porque hay que ir aquí. Ahora vamos, ya sin el huevo este. No la pueden liar parda. Ah, mira, aquí tengo otro. ¡Otro huevito! Bien. Esos pájaros no me molan un pelo. ¡Vuelve huevo! Monedita para el bonus. Aquí.
Castillo, monedita para el bonus. Subimos, subimos, subimos. Con cuidado aquí. Dos monedas más para el bonus. Pues lo dicho, me parece mucho más interesante que os quedéis con la historia, como un juego como el de Cap Attack viene de un juego como este y a su vez viene de un juego como Psycho Fox. Es súper curioso, porque vamos, este juego está claramente inspirado en no sé si es la misma compañía o si no es la misma compañía, lo que sea. Pero bueno, es curioso, muy curioso. El motivo por el cual no debemos de... a mí por lo menos me parece mil veces más atractivo este juego que el de Cap Attack. Pero bueno, aún así le echaré un vistazo un día de estos. Y porque cuando termine de grabar me voy a pegar la viciada a este juego. Que lo sepáis. Grabaré algún vídeo más de estos que solamente juegos que solamente han salido en Japón. Pero me voy a pegar la viciada padre a este juego. Ya os lo adelanto, pero vamos, sin dolor. Bien, estamos en la segunda fase bonus. Esta ya recuerda más a... A las que íbamos. A las que teníamos en el Psycho Fox original. Aquí concretamente tenemos cuatro monedas de bonus. Y las podemos ir. Tenemos cinco caminos. Pues podemos. Diréis, coño, pues una para cada uno. Pues no hace falta. Porque, por ejemplo, aquí dejamos a uno. Y lleva así como una especie de palo de madera, una escoba, lo que sea. Que pone un 1. Pues aquí ponemos otra. Aquí ponemos otro, por ejemplo. Y en este último, por ejemplo, le ponemos un 2. Entonces, pues se van cambiando de carril, van cogiendo distintos objetos. Y luego, los objetos, dependiendo de dónde caiga cada uno de los personajes, pues nos los darán o no nos los darán. Concretamente, creo que las vidas extras nos las dan en la casa, si caemos en la casa. Y supongo que la casa, el número que sale en la casa serán las vidas extras que nos dan. Si es que llegamos, que va a ser que no. Creo que nos han dado una vida extra, el del 2. Creo que nos ha dado una vida extra, no. Por lo menos las vidas salen las mismas. Nos han dado pastillas, nos han dado cosillas aquí, pero bueno, ya está. Cuando he estado jugando la primera vez, he probado una de las rojas, una de los puntitos esos rojos. No llego, no llego. Y hacía un ataque como una especie de ataque de fuego. Concretamente esta de aquí, o esta de azul, lanzaba así como una especie de ataque de una especie de rayo de fuego. No veo. Que lo llevo al amigo y no me fío un pelo de vosotros. Mira, qué muerte más tonta. He comentado antes que el Doki Doki Panic, Super Mario Bros. 2 europeo, tenía... Mira, fijaos en esto. El palo este para coger más inercia o menos. Pero claro. Aquí hay una vida extra. Esta sí que sí, es de las buenas. Vale. Pues decía que el otro juego, el Doki Doki Panic, tenía muchos tintes árabes en su versión original. Este también lo tiene, fijaos en el turbante. La música cuando hemos perdido una vida también es muy... Muy... muy árabe. O con tintes árabes. Vamos a ver si no me la lía. No, por aquí no puedo subir, tengo que subir. Se responde enemigos. Voy a llegar al jefe, que me tiene que quedar nada y menos. Y voy a llegar sin el bicho. Y sin el bicho, entre menos y nada voy a hacer. Y sí, muchas monedas para el bonus y todo lo que tú quieras. Pero me voy a... ¡Uf! Se ha ido a por mí. Pues me parece que he llegado al jefe. Es que... O sea, no sé muy bien cómo evitarlo. Se supone que si llego al fondo del todo,
Aquí está el huevo. Supongo que si llega al fondo del todo no me golpea. Me podré quedar esquinado ahí. Simplemente tendré que esquivar ese ya por orgullo. ¡Dios, qué torpe! Pues ahora si me tengo que acercar, no le puedo lanzar el bicho. Pues le hemos pifiado. Abre la boca, dispara y me da en toda la cabeza. Pero sin piedad ninguna. Y no tiene que ser difícil, claro, que si no. Es el primer jefe. Pues me parece muy bien esto. O sea, las cosas que ya he roto no vuelven a aparecer. Me parece, pero vamos, fantástico. Los enemigos sí salen, eso sí, eso es que no falte. Pero las cosas que he destrozado no vuelven a aparecer. Joder, otra vez. ¿Cuántas veces me ha golpeado el tío ese de azul? Bueno, da igual. Me han eliminado. Creo que se puede continuar. Creo, sí, tiene que continuar. En cualquier caso, me parece mucho más interesante el... De todas formas, sí, estamos montados así como una especie de bicho gigante. El protagonista está así montado como una especie de... No sé si es un robot o es un gorila o algo así. Entonces, seguramente a lo mejor sí tiene transformaciones. Lo dicho, lo estudiaré con más calma porque es un juego que yo mismo voy a jugar. Y para que veáis que... Vuelvo a repetir, que lo he repetido muchas veces... Estos juegos que traigo, la mayoría de ellos no los traigo desde el retro nostalgia, sino desde el retro juego antiguo, ¿de acuerdo? Es un juego antiguo, es un juego que se hacía antes y como veis es muy divertido, pero no lo conocía, esta versión concretamente no la conocía hasta hace dos horas y pico, que es cuando he visto el vídeo, me ha apuntado el nombre del juego, digo, hostia, este juego, pues este juego es el Psycho Fox, y cuando me he puesto a descomprimir resulta que en la misma carpeta que ponía Magical Hat no Butobi. Mira, esto es otra pantalla más avanzada. En el no Butobi era el de Cap Attack. Estaba el de Cap Attack. Digo, hostia, si es el mismo juego. Entonces, bueno, pues curiosidades. Traeré un par de juegos más. Es la intención mía. De traer un par de juegos que son súper conocidos. Pero que solamente han salido en Japón en Mega Drive. De hecho, para daros una pequeña pista, aunque sea una tontería, comentaros que en el próximo vídeo nos vamos a Nueva Zelanda. Así que, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado o que os esté gustando esta serie de Hoy Probamos Retro Genesis o Hoy Probamos Retro Mega Drive. Y si queréis, ya sabéis, nos vemos en el próximo. Un saludo.